Sí, pertenezco a la empresa hace 30 años. ¿30 años? Sí, nosotros estamos el tema del paro y movilización. Ya varios meses que venimos de la empresa pagándonos cuota, vamos a decir. Entonces, ha llegado por intermedio de una asamblea en el sindicato. Sí. Hemos decidido aquí los compañeros, todos los compañeros presentes, hemos decidido que esto tenía que llegar a su fin. Pues nosotros ahora nos están dando parte que todo junio y ya prácticamente julio. Bueno, ¿esto qué significa? Problemas en la familia, problemas en el tema salud, lo más básico que es el tema de la alimentación de los chicos, después la cuota alimentaria de compañeros que se encuentran separados. Claro. Ahora en este momento muchos de los chicos, los familiares, son los que están acompañando la parada en ayudar, porque nosotros en este momento no tenemos dinero, solamente se nos ha arrimado hasta la fecha 4.000 pesos. Sí. Bueno, es lo único que hemos recibido. Aquí, compañeros, sí, todos hemos estado presentes cuando hemos ido a Tucumán. Sí. A reunirnos con Luque para una reunión y a ver qué propuesta tenía de parte del empresario. Y Luque tiene filiales en Salta, tengo entendido también. Catamarca. Catamarca, Salta, Santiago, Tucumán. ¿Y conocen el caso de otras provincias que esté pasando lo mismo? ¿O es solo Santiago? No. Todas las bocas, todas las provincias donde tenga capital de Emilio Luque, en la misma situación. Por supuesto, la facturación de las provincias es de acuerdo a la cantidad o a la mercadería o el stock que costaría cada provincia. Sí. Algunas difieren una de otra. Por ejemplo, en Tucumán, sí, donde ahí tienen el problema porque tienen la mayor cantidad de empleados y lo más que los depósitos, calcularemos este momento, al estar cerrado los Vázquez, sería mal llamado, dicho, casi unas 500 personas trabajadores en forma ociosa, porque todos los supermercados tendrían que pagar el sueldo a ellos también. Pero eso no es culpa ni del trabajador ni de los compañeros que están en lucha en Tucumán. Claro. Es únicamente culpa del empresario. ¿Cuántos son en total los trabajadores que están en el conflicto? 190 empleados de Santiago del Estero y 57 de Termerion. Te aclaro una cosa, el lunes hemos tenido la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa nos ha mandado a sus representantes. Ha ido la representación del gremio, que nos representa a nosotros, y no se llegó a un acuerdo porque no ha venido ningún representante. El miércoles, día de ayer, han tenido la segunda audiencia, donde se presenta el abogado de la empresa, sin ningún tipo de directiva de don Emilio Luque. Entonces tampoco se ha dado lugar, ya pasó cuarto intermedio para el día viernes, el día de mañana a las 10 horas. Claro. Ahí claro. Nosotros, si él tiene una respuesta para nosotros, seguramente lo va a dar y ahí no sé qué decida el Ministerio de Trabajo. Claro. En Tucumán ya están en cuarto intermedio también, ellos tienen reunión para hoy. ¿Había una reunión para hoy? Sí, en Tucumán el conflicto es también totalmente, el 100%. Sí, claro. Bien, gracias y bueno, a ver qué sale de esto. Este hermano.